Hi, people. Hello, hello, good evening. Hello. Good evening. Hey, guys. How's everything? Hello, hello. Good evening. Everything is fine. And you? I am a little tired, but I'm okay. Yes. A little tired, but I'm okay. Yes. Everything is perfect. Right. Me too. Good. That's good. That is really, really good. That's awesome. Awesome news. Yes. Right. All right. Yes. I see very few people today. Veo muy pocos este día. Día jueves. Un poquitos veo. Ni es viernes aún. Ya se están dando de baja. Solo veo como 10 como nomás. Falta Tilín. Ah, no, ahí está Tilín. Solo la frente enseña el Tilín. He's saying hi to us. He's saying hi to us. Eso, Tilín. All right. Well, welcome everybody. Bienvenidos todos. Welcome. Hoy es un día increíble. Es día jueves. Un día para seguir avanzando. All right. I see Atilio, Eric, Luis Miguel, Miguel Maza, Josefa, hello, Eduardo, Nelson, Henry, Carlos, Javier, Marcos, Tony, Zuleima. Hey, everybody. Bienvenidos todos. Un placer volverlos a tener acá en la clase. Con toda la motivación, con toda la actitud para seguir avanzando. All right? Excellent. Yes. I am happy today. Okay. Un poquito cansado, pero motivado. Cansado, motivado. Okay. All right. Yes. Gracias. Hoy es jueves ya pesa un poquito la semana, okay. Right. Ha sido un día algo largo. Okay. Día más o menos 50-50. Bien, malo. Normal. Right. Well, I'm glad to see you here. All right, guys, how was your day? ¿Cómo les fue este día? Very good. Okay. Very good. Better than yesterday, mejor que ayer. Very good, dice Eduardo. Okay. All right. That's good. Hace un poco de calor por acá. Yes, normal. Busy but productive. Okay, busy but productive. Okay. Ocupado pero productivo. Eso es. Okay, muy bien. Yes, that's good. All right. Excellent. Let me find the attendance list right now. Encuentro la lista de asistencia. Okay. Okay. Ya cargará. Vamos también a Mr. Blanco, que está conectando también. Me carga la lista, se está tomando un poco de tiempo. All right. Very good. Okay. Bueno, lo que estamos acá, más tarde voy también a recordarles que para el día de mañana tiene que estar ya lista la unidad 1, perdón, la unidad 2 o la sección 2 completa, junto con el examen midterm que aparece ahí. Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Desafortunadamente yo mañana no podré estar con ustedes, pero estará alguien más. Okay. Pero ya les recuerdo que para mañana tiene que estar ya todo eso al día. All right. ¿Pero va a regresar el lunes? No, sí, el lunes. Solo es mañana. Okay. No, pero, mañana okay. Que... Así se va el papá un día y ya no regresó. No le da eso. No, pues. Vale. Ok. Goza, Tony. Lo siento mucho, Miguel. Espero que algún día regrese. ¿Y quién puede hacer una pregunta? Dígame. De la tarea del miércoles, hoy que día es jueves, del martes, he intentado muchas veces así corregir fuimos todos. La pregunta.
la pregunta 4 y la 5 y no lo he logrado, lo he puesto de toda forma. Quisiera ver si me puede ayudar porque le he intentado como 6 veces la pregunta 4 y 5 y no lo he logrado. Entonces no sé si me puede ayudar en eso. O sea, igual, en otro momento tal vez. ¿Sabe cuál es la solución, José Juan? La solución es que lo vuelva a hacer. No. No, si lo he hecho, por eso le digo, lo he hecho como 6 veces, como no estuve en la clase. I understand. Entiendo. Lo que puede hacer es mandar la... Esa es una buena para poder ayudarse a todos. Cuando no sepan cómo va, o les sale errónea la respuesta que ustedes han colocado, manden la captura al chat que tenemos en WhatsApp y ahí nos ayudamos todos en conjunto. ¿Sí? Si nadie sabe, yo las ayudo, ¿ok? Ahí les pueden mandar. Creo que es el mismo problema que tuvimos del punto y la apóstrofe. Ajá. Eso debe de ser. Uh-huh. Probablemente, ¿ok? Sí. Sí, esa del apóstrofe es justo la 4 y la 5, que no lo he logrado. El apóstrofe que le ha colocado es el malo, ¿ok? Uh-huh. Porque hay dos, tenemos acá la tilde que está por, no me acuerdo, por la P, creo que está la tilde, y la parte del cero está ese, en mi laptop. Ok. Tenemos, aquí le voy a mostrar en el chat, está ese que le acabo de ver al chat, que es como desviado, ok, así, ese no es el apóstrofe, ese es la tilde, ok. Yo contesté así como se lo mandé al chat, así la contesté y me la dio por válida, no lo contracté para no tener error. Uh-huh. Y la que está en la que mandé en ese instante es la que está recta, sí. Okay, esa es la postura. Okay. Yes. Excelente. Bienvenido, Julio. Bienvenida, Alba. Y no sé qué más agregó. Bienvenidos. All right. Very good. Ok, vamos a la asistencia. Today is Thursday 24th. Alba Quijano. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Okay, hello. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Okay. Dionelli Guadalupe Castro Sagastume. No está, ¿verdad? Ella no. Aún está. Edson Stanley Calderón López. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Henry Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen. Hello. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. Hi. José Miguel Maza Orellana. Presente. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. René Alessandro Gerson Rodríguez. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. Zuleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here. And Julio César Batres Rivas. Present. Okay, very good. Bienvenidos todos. Yes, thank you very much for being here. Gracias por estar acá. Okay, iniciamos. We're going to start. All right. Teacher, buenas noches. Yo acabo de conectarme. Yes. Acabo de ver. Gracias. Ya la coloqué. Okay. Thank you very much. Thank you. All right. Very good. Let's do this. Iniciamos, okay. Vamos a iniciar con el libro. No se mueve. Okay. Estamos en la página número. Mm-hmm.
Eso se está congelando bastante feo. Okay, this is the one. Esa es la que estamos. Okay. Look at the question. Iniciamos con esa en la página 25, page 25. All right. Debemos trabajar en la página 25. Okay. We're going to work on that activity. Yes, en efecto, página 25. Page 25, tenemos ahí, dice, el objetivo de la clase es, I will be able to ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do and what they don't. Dice, preguntar a los compañeros, cuestionar a los compañeros acerca de la vida o la rutina de, de alguien más, ok, y decir lo que ellos hacen y lo que ellos no hacen, ok. E iniciamos con la primera parte, dice, let's start, ok, iniciemos, let's start. Ask a partner about another partner, does she work in, does she create, all right. Vamos a hacer esas preguntas que están acá, bueno, las vamos a hacer diferentes, ok. Ok, ahí está, en el chat le he colocado una pregunta que vamos a estar, que vamos a usar, ok. Does she work at or in, perdón, el at o es slash in, ok. Cualquiera de los dos pueden usar. ¿Qué quiere decir? ¿Trabaja él o ella en, luego en el espacio agregamos la compañía, ok? Y luego vamos a preguntar esta, vamos a hacer esta pregunta que está acá. What does she or he do? Ok. Perdón. Ese es she slash he. Ok. Eso vamos a preguntar. La primera pregunta es, ¿trabaja él o trabaja ella en el, le mencionamos el lugar? Luego la siguiente pregunta es, what does she do or what does he do? ¿Qué hace él o qué hace ella? Ok. Eso vamos a preguntar. Esa es la parte número uno. Ok. Yes. Entonces las preguntas van a ser las siguientes. Ya no se va a hacer quieta. ¿Te vas a ir? Las preguntas van a ser las siguientes. Esta es una pregunta. Ok. Does she? Ok. O ponemos decir does he. Lo colocamos work at o pueden poner in. Ok. Luego el espacio para poner la compañía y el signo, ok. Trabaja ella en, ok. La otra persona va a responder. Luego preguntamos la siguiente o hacemos la siguiente pregunta que es what does, colocamos acá, perdón, she o he do, ok. ¿Qué hace él o qué hace ella? Y acá en el espacio que tengo abajo vamos a responder, ok, usando el verbo con la S. Ok, yes. ¿Entendemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, es sencillo. Yo les explico. Vamos a ver. Bueno, yo practico, ok. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño roleplay acá, ok. Acá enfrente tengo a Marcos, ok. No, aquí está Marcos. No, tenemos acá enfrente a Ulises. Ulises es mi amigo, ok. Ulises is my friend, ok. Hi, Ulises. Hey, Ulises. Who is that person? ¿Quién es él? Roberto. No, ¿quién es Roberto? Me pregunta, ¿does he work at Tigo? Luego Ulises responde. Oh, yes, he does. Yo le pregunto a Ulises, hey, Ulises, and what does he do? ¿Qué hace él? What does he do? He sells cell phones. Vende teléfonos, ¿ok? Algo así haríamos. Le pregunto a... Voy a practicar acá. Okay, a Henry. Hello, Henry. Hello. Hi. Does Josefa work... Does Josefa work in at Simán?
She, yes or no, sí o no? She, no, no. No? She doesn't. Ajá. Recordemos que para responder la pregunta de sí, no, solo decimos yes, la coma, ok, she o he, y luego does, ok. No, o si es negativo, es no, she o he doesn't, or, ajá, o does not. Does not. Okay. O does not. Eso es para responder la pregunta de sí y no. La que está abajo, esa es diferente, ok. Ok, pregunto una vez más. Let me ask you one more time. Let me ask you one more time. Henry, does Josefa work at Simán? No, she doesn't. Okay. She's a teacher. She's a teacher, all right. And what does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? She's learning in... Usamos presente simple, ok. Presente simple. Ok, learning es progresivo. Ah, ok. She's learned in the school. Ok, ¿aprende o enseña? Ah, enseña, es, perdón. Teach. Learning es aprender. Learn es aprender. Teach es enseñar. Ok, she teaches, repita. She teaches. She teaches. Ajá. In the school. In the school, ok. In the school, all right. Así es lo que haremos, ok. Preguntaré una vez más, unos dos más, y luego ustedes se preguntarán el uno al otro, ok. Mr. Castillo, Atilio Castillo. Hello. Hello. Does Henry work at the Cameron? No. He don't. He don't or he doesn't? He doesn't. He doesn't, okay. What is his profession, Atilio? What is his profession? He's supervisor. Okay, and what does he do? ¿Qué hace él? What does he do? ¿Qué hace? He is manager. No, la acción que él hace. Dijo que era supervisor. Supervisor. Perdón, dígame, repite otra vez. I supervisor. Supervisa. Yes. Sería él, Atilio, él. He, no usted, no I, es él. He supervises, I rule. Recordemos la S en el verbo, supervises. He supervises. Ok, thank you very much for your venta. Atilio quería decir rutas de venta. Él supervisa rutas de venta, entonces debería ser sales routes. Sales routes. Okay. Sales routes, yes. Sales routes. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Suleyma, hello. Sales routes. Hello. Okay. Suleyma, does Eduardo work in a call center? No, he doesn't. What is his profession? I don't know. You don't know? Okay. Okay, diga que sí, okay. Supongamos que trabaja en call center. Let me ask you again. Le pregunto otra vez, okay. Suleyma, does Eduardo work in a call center? Yes, he does. Does. Yes, he does. Okay. Yes, he does. Next question. What does he do? ¿Qué hace él? What does he do? Answer calls. He answers phone calls. Okay. Phone calls. All right. Excellent. Thank you very much. Nelson, hello.
No. Ok, respondamos que sí, así practicamos yo solo la pregunta, ok. Respondamos que sí en todas, ok. Nelson, ¿does Miguel Massa work in the university? Yes, he does. Ok, excellent. And what does he do? He teaches English. He teaches English. Teaches English. Okay, okay, excellent. Thank you very much. Teaches English. Okay. Mr. Colvera, hello. Hello. Hello, hello, hello. Okay. Mr. Colvera, does Tony work in a coffee shop? No, 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 no escuché, es que escuché entrecortado. Does Tony work in a coffee shop? Yes, he does. Okay, and what does he do? He prepares, he cut the breakfast. He cooks. Cocina, cooks. Okay, he cooks breakfast. Okay, okay, thank you very much. Tony, hello. Hi, how are you? Tony, what does Giovanni work? Does Giovanni work in the police station? Yes, he does. Okay, and what does he do? ¿Cómo se dice arrestar? Arrest. How do you say arrest? Arrest. Okay. He arrests bad guys. Okay, we can say catch, que es atrapar. Okay, catch. We can also say. He catches balandrines. Then apprehend. Okay. He catches bad guys. Okay. He catches bad guys. Mm-hmm. All right. Excellent. Vamos a seguir con unos cuatro más. Tony, usted pregunta ahora. A cualquiera, okay. Bueno, de los que no han participado, a esos pregúntele. Okay. Hi, Javier. How are you? Javier, are you there? Javier, bueno, okay. Hi, Suleyma, how are you? No me hacen caso, pero... Hi. Aquí está. Hi, Suleyma. Does Alba work in... Claro, Salvador. No, he doesn't. She doesn't. Okay. Continúo la conversación. Do you know where she works? Her profession. No. Do you know her profession? No. Okay. Entonces, inventemos una, digamos de que es que Alba es secretaria. Okay. Entonces usted me va a contestar que sí. Suleyma, does Alba work at bank secretary? Asa. Es Asa. ¿Cómo? As a secretary. Does Alba work as a secretary? Yes, she does. And what does she do? She makes many phone calls. Okay. And writes reports. Right. Thank you.
write reports. Okay, Suleyma, usted continúe. Directamente, a Eric, pregúntale a Eric. Hi, Eric. Hi. Hi. Does he... no sería el nombre, ¿verdad? Sería, sí. Does Mauricio work in call center? Yes, he does. What does he do? He does calls. He? Many calls. He makes calls. He makes calls. Lo que I think is he receives, él recibe, receives. He receives. Calls. Calls. Ok, pregúntele a Mr. Massa. Alba Quijano work in a cafeteria. Lo último, en a what? Cafeteria. En la cafetería. No te entiendo. Repeat, Eric. Does Alba work in the cafeteria? Yes, she does. Okay. And what does she do? Sells coffee. Okay, she sells coffee. All right, perfect. That's okay. Thank you very much. Seguimos. Mr. Massa, pregúntele a Julio. Espere, que van los chorizos ahorita. ¿A quién le iba a preguntar? Perdón. Julio. Hi, Julio. Hi, amigo. Does Tony Tigo El Salvador? Trabaja. Does the work Tony en Tigo El Salvador? Wait. No, repítela, Miguel. No está correcto. Te falta el verbo. Does Tony work? Does Tony work in Tigo El Salvador? Okay. Yes, he does. Mm-hmm. What does he do? He fix the line telephonic. The telephonic line. Or the, sí, the telephone cable. Repara las líneas telefónicas. The telephone cable, you can say. The telephone cable. Okay. He fixes. Fixes. He fixes the telephone cable. Okay, thank you very much. Thank you. Julio, continúe con Eduardo. Hi, Eduardo. Hi. Does Cynthia work at the hospital? Yes, she does. What do she do? She treats patients. Okay. She treats a patient. Okay. All right. Continue, Eduardo, with Marcos. Hi, Marcos. Hi. Does Marvin work at Hugo? Perdón? Does Marvin work at Hugo? She doesn't. Yes or no? Yes.
Yes, she does. He does. Doesn't. Yes, she, he. He does. Dance. Does. Okay. What does he do? He dance. He dance at teacher. No, no. Repeat. Okay, ¿qué dijo Eduardo? La profesión. I forgot. El lugar quiero decir. Hugo. Ah, Hugo. Okay. What does he do? ¿Qué hace Marvin en Hugo? He doesn't programador. Entrega, hace delivery, receives phone calls, takes phone calls, delivers food. He doesn't in engineer in Google. No, la pregunta es si trabaja Marvin en Google. Esa es la pregunta. Luego le preguntó Eduardo qué hace Marvin y Hugo. Ajá, he doesn't. Luego del verbo, luego del he usa un verbo, cualquier verbo con S. El does no. Uso el verbo, pero entonces digo, él limpia. Él limpia, él hace entregas, él toma llamadas, toma las direcciones, envía mensajes. Creo que quería decir que él hacía software, entonces es como crear. Ok. Decir, He creates software applications o algo así. Vaya. Por ahí. Yeah, he is create the. No, eso es el he y luego el verbo. Is no. He create. He create. Uh-huh. Programmer in the Google. Él crea programas en Google. Yes. Se puede hacer eso. Sí se puede. Okay. Okay. Thank you very much. All right. Llegamos hasta acá. Seguimos con la otra parte que es la parte 2. Hold on. Excuse me. Deme un segundo. Acá hay un culto casi a la par de mi casa. ¿Me escuchan? No. Ah, menos mal. Ok, seguimos. En la página 25, ok. Page 25, estamos ahí en la página 25. Page 25, we continue. Now, we're going to do this one. We're going to continue with part number 2. We are going to continue with part number 2. Acá está. Okay, it says, ask 5 classmates about their daily routines at work. Then share the information to 3 different classmates. Okay? Yes. Okay. Vamos a irnos a vamos a hacer esta parte que está acá. La parte 2 dice, pregúntale a 5 compañeros acerca de sus rutinas diarias en el trabajo. Y dice, luego comparte información con 3 compañeros diferentes. Pero lo haremos de esta forma, ¿okay? Los enviaré a los grupos individuales. Habrán 5 personas, ¿okay? De esos 5, cada quien va a decir su nombre
acá lo escriben, por ejemplo, pondré mi nombre, Mauricio Garán, por ejemplo. Luego acá Mauricio va a describir las actividades que él hace, ¿ok? I wake up at 5 a.m. I brush my... Dailies of activities of work. Oh, no. Daily routines. Sí, actividades al trabajo, perdón. Yes, al trabajo. Es en tercera persona. He drives to the school. Okay, él maneja hacia la escuela. Okay. He signs the teacher's attendance. Okay. He signs es firmar. Okay. He signs the teacher's attendance book, el libro de asistencia de los maestros. Okay, ponemos la comita aquí. Okay. Ese es en el trabajo. Okay. He eats breakfast in the principal's office. Okay, en la dirección. He teaches English and science. Okay, ahí está. Lo haremos en tercera persona. Okay. Recordemos la S en los verbos, ¿ok? Acá está. Hemos usado ciertos verbos, no una gran cantidad, pero acá usamos el verbo drive, que es una acción, una actividad, una rutina. Signs, eso es todos los días, ¿ok? Yes. This is every day, ¿ok? Bueno, solo puse 4, ¿ok? Serían así, ¿ok? Y eso haremos con cada persona, ¿ok? Pero la persona lo va a decir, ok. Por ejemplo, yo puedo decirles mi rutina en el trabajo y luego ustedes lo van a escribir en tercera persona, ok. Dígame, Henry. Perdón, creo que solo creo que acabo de terminar de entender. O sea, cuando hablamos de rutinas diarias, los verbos siempre llevan esa S al final. No. Eso indica el presente continuo. No. Estamos hablando del presente simple. El continuo es la okay. ING. ING, ok. Ah, okay. Acá estamos con presente simple. La S o la ES en el verbo indica que hablamos en tercera persona singular. Hablamos de ella, de él o de eso. Ok, solamente en esos casos. Si hablo de yo, no. Si hablo de usted o de tú, no. Si hablo de nosotros, no. Si hablo de they o de ellos, tampoco. I drive. Ajá, ahí sí, ya. Yo. I drive, sin ese. He drives. Ajá, ahí sí. O she drives. She drives. Uh-huh. Ok. Ok, gracias. Cuando usted esté diciendo sus rutinas diarias en el trabajo, los demás van a estar escribiendo, ok, su rutina, pero en tercera persona, ok. Ok, very good. Vamos entonces. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Solo habrá un grupo de 4. Bueno, 2 grupos de 4. Ok. En esos grupos de 4, incluyan a alguien más que ustedes conocen, ok. Y pongan la rutina de esa persona, de tercera persona. Ok. Vamos. Ahí llegaré a visitarlos, ¿ok? Ahí llego. Hello, Carlos, Zulema, Atilio, Alba. Bueno, Zulema ya se fue. Carlos, Alba, ¿no se pueden unir a los grupos?
Ay, aquí estoy. No lo había visto. Hi, teacher. Only no. Have a question. Yes. That we need to ask him with the other part. No. Okay. Ustedes elijan. Okay. Van a castigar, Giovanni, lo van a castigar. No, lo que haremos es esto. Mientras yo comparto mi rutina, ya sean 5, 4 actividades o 5 actividades en el trabajo, los demás escriben esas actividades en el espacio. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ok. Eso vamos a hacer. Ok. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, las que yo escribí en el libro, ahí están. Ok. Bueno, era por re. Ok. Uh-huh. Eso vamos a hacer. ¿Entendemos? Cada uno va a compartir sus 3 o 4 actividades diarias y los demás las van a escribir en tercera persona. ¿Ok? Usted las puede decir en primera persona, I, pero los demás lo van a escribir usando she o he. ¿Ok? Perfecto. Acá sería he porque todos son hombres. ¿Ok? Okay. A ver, si gustan, empiezo yo, compañeros. I supervise team sales o sales team, tipo de venta. Sales types. Acá. Pongan el nombre, pongan acá Nelson Castaneda y pongan he supervises. Okay. Y luego la siguiente. Okay. Sigamos. Okay. Luego vamos a compartir. All right. I analyze. Ajá. Sí. He gets ready to leave. Sí, I get ready. Okay. Hello, teacher. Hi, I'm here. We are talking about Eduardo's routine, daily routines. Okay. Yeah. Que las comparte Eduardo, mientras él comparte, ustedes las escriben y las transforman a tercera persona. Okay. Okay. Ya las compartí, teacher. ¿Cómo? Ya las compartí, teacher. Okay. Le tocaría a alguien más. Ahora alguien más, ok. Marcos. Ok. Continue, people. Excellent. Continuemos, ok. Iré a otro grupo. Hi. Hi. Did you finish? ¿Terminamos acá? No. No. Hola. Yo sí. No veo que no están hablando. Ahorita. No, es que estábamos haciéndola. Ok. Una vez las comparte, bueno, digamos acá. Atilio las comparte, ustedes escuchan a Atilio, lo escriben, ok, lo que él diga, y lo ponen en tercera persona, ok. He, o pueden poner Atilio. Ok. Luego otra persona, luego sigue Javier, luego Alexander, luego Eric, o como ustedes gusten, ¿ok? Ahí voy. All right. Continue, please. I brush teeth. Después la acción, vean, y luego el complemento. Ajá, complemento. Make sales report. Cabal, ajá, he makes sales report. Porque no vamos a hacer ahorita preguntas, entonces no tenemos necesidad de utilizar el does. Solo le estamos diciendo, haciendo, perdón. Dice, me están diciendo que tenemos que hacer. Hello. Vaya. Y aparte de hacer los reportes de venta. La segunda acción era, yo analizo los reportes de, pongámosle ahí, yo analizo analizo la marketing reports, pongámosle, ajá. He
analyzes marketing reports. Reports. ¿Qué otra actividad hago? El jefe reúne a los empleados. Pero faltó algo. Tony, le faltó algo. Uh-huh. Le faltó algo. Y ese, el S, le he recalcado que cuando ponemos la S hay que pronunciarla. He analyzes. Analyzes. Porque termina en analice. Entonces es ese. Analyzes. Uh-huh. He analyzes marketing reports. Uh-huh. Y la otra sería, yo hago muchos correos electrónicos. Son correos electrónicos. He sent much emails. O envía. Many. He sent many emails. He sends es con S al final. Sends. S-E-N-D-S. N-D-S. Repítame, Tony, la oración, por favor, que estaba... Sí. Uh-huh. Tenía la duda si analyze es con analyze. Z. Con Z-E-S apóstrofe. Analyze. Porque hay dos análisis y analyze. Entonces era mi duda, por eso me tardé en escribir la anterior. Sería en este así caso, como lo estoy escribiendo. Analyzes con Z E apóstrofe S. No, ahí no lleva apóstrofe, ¿verdad, Mauricio? No. Ahí lo puse en el chat, analyzes. Así es como debería escribirse. Solo así, analyzes. Analyzes. Ajá. Ok, así lo escribí yo con el teacher, con Z. Pero con sin apóstrofe. No lleva apóstrofe, eso no. Ok. Analyze. Y el otro sería sends, que entonces la otra sería he sends many emails. M-A-N-Y. Sí. Many emails. Ajá, así, many. Ah, ok. Vale, ya le di tres actividades. Henry. No, Josefa, que nos diga. Nosotros vamos viendo. Ok. Tengo mucha curiosidad. Ok. Yo en el trabajo dijimos, ¿verdad? Ajá. I work in the school. Mm-hmm. I enseñar, ¿cómo se dice? Teach. I teach. Teach. Puedo decir, yo enseño inglés, yo enseño sociales, matemáticas, I don't know. Yo doy consejo, regaño, a veces limpio, ayudo a limpiar, a veces tengo reunión con la directora o con el CDE. I teach class. I teach este H. I teach class. Más específica. ¿Qué enseña? Teach what? Matemática, science. Yes. I dar consejos. Give the consejo sería... Give advice. Ahí lo coloqué en el chat, advice. I teach advice. No, el teach es enseñar. She gives advice. Recordemos, Henry, que cuando termina en CH le ponemos la ES, ¿ok? Teaches.
Y ayúdenme a decir yo este principal que ayuda en la dirección. Administración. I help with administration. I help. Help me with administration. With administration. I help with administration. Sí. No entendí la última. Repítela, por favor. I help with administration. Okay. I take the temperature of the customer in the company. Okay. And I do the, well, sometimes I do the cleaning. Okay. And Julio, what do you do? What is your daily routine? I am Julio Cesar. I clean my space from work. I clean my space from work. La segunda sería I go shopping my breakfast. Y la tercera sería, I study every day. What do you study? English. What? What do you study, Julio? English. Yes. I study English every day. Okay, thank you. I training people in the morning. I drive to home. Cuatro, ¿eh? Sí, cuatro. Y la primera dijiste es he drive in the morning. I drive. Early in the morning. Okay. O early morning, que sería como madrugada. This is early. Early morning. It's early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. La segunda, Luis. I training people. In train. Training. Training. Es que no sé por qué a mí se me escucha como in the hell. I train. Train. Okay. Hello. Hola. Es que, vaya, ¿cómo se llama? Quiero ver, Atilio. Él nos dictó en el chat que decía a Bruce Pitt, ¿verdad? Y yo preguntaba si estaba bien, ¿verdad? Pero, ¿y Bruce? Bruce Pitt. Bruce Pitt. No sé si estoy bien en tercera persona. Brushes.
Precious, precious, yes. Estoy bien ahí, va. Teacher tiene que llevar his teeth. He brushes. He brushes. No, perdón, no, no, sí, 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 dice. He brushes his teeth. His teeth, dice él. Teeth, his teeth. His teeth. Aquí lo voy a volver a decir. Lo tiene que llevar. ¿Llevar el qué, Atilio? Como es, va, yo le dije que yo. Se cepillan los dientes. Yo me cepillo los dientes en la mañana y él dice. Él se cepilla los dientes en la mañana, pero tiene que ir así. He brushes his teeth, exactamente como lo mandó Javier. Ajá, así lo mandé yo, sí. Así. Estoy bien ahí. ¿Sí, verdad? Yes, yes. Okay. Estamos bien. Si quiere, puedo mandarla. Una de las mías, porque para que no se haga tan largo el tiempo. La hora de almuerzo de él. Profe, teacher, what is the form, the correct form to say that he eats her lunch at 12 p.m.? Is he take her lunch at 12 p.m. or he eats her lunch? Lo mismo, eso. Eso está bien, ambas están correctas. Está bien dicho en ambos. Ah, ok. Ok. E incluso puede decir he has lunch. Ah, pero nos metemos con el has. Ok. De acuerdo. Perfecto, solo nos hace falta don Henry. Uy. Dele con todo. Déjeme buscarlo, ya lo no, tenía. No, no voy a copiar. ya lo tenía hecho. Ajá. I check my emails. Segundo, que sí, ya lo tenía hecho. I check my schedules. Dos veces checks. Ajá. ¿De qué otra manera podemos revisar? ¿Cómo se diría? Check. También. Solo check. I check. También podría decir catch up, pero catch up es como ponerse al día. Ponerse al día. He catch up the con los reportes. Pues sería, se pone al día con los reportes. Uh-huh. I catch up with the reports. Él se pone. ¿En al dónde diría con... la S? ¿En catch o en up? Catches up. Catches up. ¿Qué era, Henry? Los correos. No, la agenda. Chequear la agenda. Schedule, yes. Update my pendings list. ¿Cómo? Update my pendings list. ¿Qué? La lista. Actualizo mi lista de pendientes. Repítalo. Porque no lo entendí. I update my pendings list. Lista de pendientes. Pending list, yes. Update report, sales report, quiero ver cómo sería. It's ready to leave. Correcto.
Eduardo, he wakes up in good spirit. He takes a shower. He takes a breakfast with coffee. He gets ready to leave. Yes. Marcos, he wake up 4 a.m. He takes a shower. He supervises in the morning. He works every day. Suleyma, she opens the office. He has a meeting. He assigns the goals. She supervises a say. You finish here, people? Yes, we think. Okay, you are the man. Okay. Yes, you are the man. Y pulgar, ese pulgar es algo, algo, no, este de acá es algo desviado. Se lo pueden ver. No es. Okay. Okay. Eso está raro, ese lo puede doblar. Así hágala bien. No, sí. No puedo. Easy, 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 super easy, super easy. All right. Bueno, bueno, ahora sí, moto. Excellent. All right, all right. Ya vamos a compartir todos en la, con todos, ¿ok? Okay, teacher. We follow you. Okay. Mira si está bien. No sé dónde entendí. Tú pusiste I get to Ferrari time goals, pero es le has puesto I get up, pero le has puesto I get up. Un. ¿Verdad? Get up. Oh. Me levanto a dar de comer a las cabras. A las cabras. Correcto, correcto. Así dice, va. Sí. Okay. O sea, yo lo mandé para que lo convirtieran. Get up, sorry. Ok, creo que ya todos terminamos. Vamos a compartir lo que tenemos en. Hello. Ay, regresamos, hemos regresado. We are waiting, estamos esperando a la espera de los demás. Good morning, teacher. Good morning. Good night. Good evening. Good evening. Voy por todas las letras, que se me han cruzado las letras hoy. Diga todo. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Un oído aquí, con otro oído aquí he estado. Oh, man, I'm sorry. Teacher, we have a question.
Questions. What is the correct form? Mm-hmm. Is quest food or search food? Buscar comida. Buscar comida. Search food or quest food? Look for food. Look. Look for food. Look for food. Yes. ¿Cuál sería la diferencia o dónde es la manera correcta de ocupar quest y search? Quest. ¿Ese que está en el chat? Ajá. No, ese es cuestionar. Es preguntar o cuestionar. Ah, ok. Ajá. No, quest. O buscar, pero buscar tesoros. Ah, ok. Ah, sí. También cuesta es una... Los sagrados pancitos del desayuno. Ajá, ¿cómo que se llama esto en español? Un cuesta. Es un... donde encuentran oro, una caja, ¿cómo que se llama esto en español? Un cofre. Ajá, un cofre. Eso es quest. Ok. Creo que estamos todos acá. Ok. Very good. Vamos a elegir unos 5 para que compartan lo que escribieron. Ok, excelente. Elijamos aquí, voy a elegir sin ver. Mira, sigo. Aquí elegí. Ah, Tony. No vi. Él quiere hablar inglés. Okay. Hablo de alguno de mis compañeros, ¿verdad? Yes. Ok. I go to talk yours the daily activities of Miguel Massa. Okay. He sells electronic supplies. Electronic supplies. He cleans his house. Electronical supplies. Electronical. Uh-huh. Electronics. Okay, yo había puesto electronics. Electronical. Con una L. Uh-huh. Electronical supplies. Sí. Okay. He sells electronical supplies. He cleans his office and he takes the lunch at 12 p.m. Solo una, dos. No la escuché hacer. Ah, okay. La segunda era he cleans his office. Mm-hmm. And he takes the lunch at 12 p.m. Okay, continue. Okay, my other classmate is Josefa, and she works in the school. She teaches science. She gives advice and she helps with administration too. Okay. The next classmate is Henry Perez. He checks his emails. He catches up schedule. Schedule. He catches up schedule. He updates his spending list and he updates the sales reports. All right. Perfect. Thank you very much for that. All right. Elías, Tony, elija uno para que siga participando. Tony, hello. Perdón, me puse en mute. Así sin ver en donde apunta el dedo. Ok. Alba Quijano. Ah. Ella no estuvo en los grupos. Ok, perdón. Entonces, el siguiente, Eduardo Andrés. Ok. Ok.
Teacher, solo una pregunta. No, si yo quiero mencionar la rutina de, puedo decir Marco's routine. Exactly. Con el apóstrofe. Correcto. Okay. Marco's routine. He wakes up at 4 a.m. He wakes up at 4 a.m. He takes a shower. He goes to work. He supervises from 8 to 5 p.m. Suleyma's routine. She opens the office. She has a meeting. She assigns the goals. She supervises the sales staff. Luis' routine. He drives early in the morning. He trains people in the morning. He supervises the sales team. He drives to home. Okay. Okay. Eduardo, elija a alguien más. A ver. Carlos. Okay. Carlos creo que no estuvo muy, muy pendiente en la participación. Cojo otro. Uh-huh. Sí, elija a alguien más. Ok. René. Ok. Ok, good evening, guys. This night I will go to table to Nelson Tejada. Nelson Tejada's routines, that's right. He has meeting with his team, everybody, his supervisors, her work team, his sales reports. He analyzes reports to sell to his company. Giovanni Blanco routines, he takes coffee orders, he comes back at 6 p.m. and he brings coffee pads. And Julius Cesar, he cleans the space for his work. He goes chopping his breakfast and he starts English every day. Okay, are you done? Can I pick someone? Yes, go ahead. Do it. Okay. The Mr. Miguel Massa. Okay. Routine is Tony. He makes sales reports. He sends money emails. He analyzes sales reports. Josefa, she teaches science. She guides advice. Esas dos noté de ella. En el caso de teníamos Don Henry. He checks money emails. He catches food on the reports. He busses. Bus, ¿cómo era comprar buses? Buys. ¿Comprar? Buys. He buys. Buys. His food. Okay. ¿Elige alguien esas más? Tenía. Solo ellos tenían. Que elige alguien más. Aquí tengo el que sigue, Don Luis Miguel. Hi. Oh, it was me. Okay,
Eduardo, he wake up in a good spirit. He takes a shower. He takes a breakfast with coffee. He gets ready to leave. Marcos, he wakes out. I am. He takes a shower. He supervises in the morning. He works every day. Suleyma, she opens the office. She has a meeting. She assigns the goals. He supervises the sales staff. He, the next one is Atilio. Okay, Atilio. Eric Herrera. He takes the bus at 7 in the morning, detain and head off. De ahí los demás no dijeron nada. He takes the bus at 7 in the morning. He takes. Ajá, la siguiente. No, eso tengo. Okay. That's okay. Carlos, dígame. Carlos. Bueno, perdón porque casi entré al final, pero estuve escuchando que es en segunda y tercera persona, entonces quizás se le voy a decir algunas cositas que hago, pero como en segunda o tercera persona. My second person and third person routine. Por ejemplo, he brushes, he stitch. En el trabajo, perdón, en el trabajo. Sí, allá igual, ¿no? I get they living together in the car to work. It's breakfast at 7 a.m. I drive to work for 2 hours. It's coming in at 9 a.m. Mm-hmm. He works as a decorator. Decorator, sí. Yes. Esas son algunas que logré hacer, maestro. And that is perfect. Thank you very much. Josefa, thank you, Carlos. Good effort. Josefa? Okay. Tony's routines makes sales report. Perdón. He makes sales report. He analyzes marketing report. He sends many emails. Miguel Massa. He sells electronic supplies. He cleaning her office. He takes the lunch at 12 p.m. No me acuerdo el nombre del otro compañero, iba a disculpar. Mr. Henry. He checks his email. Mm-hmm. Email. Mm-hmm. He caps a schedule. He reading list. No sé pronunciar esa palabra. Updates. Perdón. Updates. Okay. Who updates the sales report? He buys his food. Okay, thank you for that. Suleyma? Hello. Hi. Eduardo's routine. Mm-hmm. He wakes up. Wakes.
wakes up with good spirit. He takes a shower. He has a breakfast with coffee. He gets ready to leave. Marco's routine. He wakes up at 4 a.m. He takes a shower. He goes to work at 6 a.m. He supervises the route. Luis routines. He drives early in the morning at work. He trains people in the morning. He supervises the sales. He drives to home. That's it. Okay, thank you very much. Julio, share, please. Nelson Tejada. He is supervising sales time. He analyzes sales report. He has meeting her team every day. He sells report. Giovanni Blanco, he is delivery man. He take coffee order. He make payments. He drink coffee both to customer. Y René Teresón, he college inbound customer. He take temperature of the customer. Temperature, okay. Okay, thank you, Julio, for sharing. All right. Thank you, Eric. Gracias, Eric. Comparta. Alexander Oxorto, tengo aquí. Alexander Oxorto. He smokes after having lunch at work. He reads a book before going to work. He fixes air conditioner. He drives to his work. Okay. Solo de Alex tiene nomás. Tengo de Atilio también. Who? De Atilio. He brushes his teeth. He takes a bath. He drives to work. He eats breakfast. He supervises the sales coach. And he has lunch. Okay. Thank you very much, Giovanni. Comparte, Giovanni. Nelson routines. Nelson is a supervisor. He supervises the sales team. He sells reports. He holds meeting his team every day. René Teresón routine. He collects customers' bills. He cleans and he takes temperature to customers. Julio routines. He cleans his workplace. He goes shopping his breakfast. He studies every day. Okay, let's leave it there. Vamos a tenernos acá, vamos a seguir. En el libro hay varios parece ejercicios que no hemos completado. Los haremos al final. Right now, get ready. Prepárense, les voy a mostrar vocabulario, okay, related to routines, relacionado con rutinas, okay. I'm about to show you the vocabulary. Can you see the presentation?
Guys, can you see the presentation? Yes. Okay, I'm sharing the presentation with you all. Yeah. Now, let's continue here. Get ready. This is ya vimos una parte de verbos, okay? Veremos unos que están repetidos, pero he incluido diferentes verbos también acá. Okay, common daily verbs. I have, leeré rápido, luego iremos uno por uno, okay? Prepare, buy, eat. Permítanme. Okay. Dije, we have prepare, buy, eat, drink, open, close, feed. Okay, wake up, get up, brush, come, tie, take, get, do, go, wash, clean, cook, boil, make, check, work, walk, drive, ride, start, send, receive, write, report, and supervise. Okay, prepare, acá están, esas son rutinas en general, no de una área específica, si ven están todas mezcladas, okay. Prepare, se puede decir que es preparar, okay? Prepare a sandwich, prepare a hamburger, okay? Preparar un sandwich, una hamburguesa, okay? Prepare breakfast, preparar el desayuno, etc., okay? Okay. Buy, ¿qué es buy? ¿Saben qué es buy? Do you know what buy is? Comprar. Hmm? Comprar, okay? Comprar. This is buy. Oh, de una vez pongámosle la S al verbo acá, ok, yo solo ya porque no damos el tiempo, ok. Eso sería prepares, ok, prepares con S, ahí está, ok. Pongámosle mejor una flequita y le pongamos prepares. Ahí está, ok. Ese prepares es para tercera persona, para she, he, and también it, ok. No olviden eso. Ahí está. Prepares. Buy es comprar, dijimos, ¿verdad? Comprar, ponemos la pregunta y buys. Sería para tercera persona, ¿ok? Eat es eat. ¿Saben qué es eat? Comer. Okay. Eat es comer. Vamos a ponerlo con la S para tercera persona. Drink es tomar, va acompañado con el comer, que es beber. Drinks. Beber o tomar. Ambas, ok. What is open? Abrir. Abrir. Ok. Tercera persona sería opens. Opens. Ok. Close, que es close. Cerrar, right? Cerrar. Closes. Closes. Ok. Feed, ¿qué dijimos que era feed? Ayer se les explicaba. ¿Qué dijimos que era feed? Alimentar. Alimentar, ok. Feed. Yes. Puede ser alimentar a un bebé o alimentar las mascotas. Ok. Yes. Wake up. Levantar. Okay. Wakes up. Pongámoslo acá arriba, el de la tercera persona. Okay. Wakes es el que cambia. Get up es levantar. Wake up es despertar. Levantarse es get up. Okay. Es gets. Gets up. Okay. Brush. Dijimos que era brush. Perdón. Cepillar. Cepillar. Okay. Brush. Brushes sería en tercera persona. Brushes por la S-A. Ok, what is comb? Peinar. ¿Hm? Peinar. Ok, comb es peinar. La B no se pronuncia, solo es comb. Ok, sin la B. Tie, ¿qué es tie? Corbata, ¿no? Tie es amarrar. Ok, o atar. También corbata. Ok. Yes. Take, dijimos que era. Tomar o llevar. Ok. También puede ser llevar. Lo ponemos acá arriba porque no cabe. Ok. Tomar o llevar. Ok. Get. Get es un verbo que tiene buena cantidad de significados, pero el más común es conseguir. Okay. Obtener también va a tener. No, no okay. Tener ya es como java. No, pero eso mismo. Get, conseguir, obtener es lo mismo. Okay. Pero sí, tiene una barbaridad de significados. Okay. Hay un get, hay un get on, hay un get up. El verbo get es un verbo, ya hablo como los chinos, un verbo.
es un verbo que tiene que puede cubrir o sustituir como más de 12 verbos. Okay. Yes. Así es el verbo, es multifuncional. Okay. Do es hacer, okay. Lo puse en español y estábamos con la tercera persona, lo puse en español a cambio. Y ustedes no se dieron cuenta. ¿Cómo? Peinar para abajo. Era la S, tenía una. Y ustedes no se dieron cuenta, miren. No, no me avisan. Usted es el profe, no le podemos decir. No me avisan ustedes. Son malos, yo digo. Okay. Estoy motivado con la, bueno, la S, la, en español. Okay. Verbo go es ir. Okay. Tercera persona le damos la S, la E, la S. Sería go. Tenemos acá el verbo wash, que es lavar o limpiar. En tercera persona diría washes. Okay. Cleaning. Clean es limpiar, sería cleans. Okay, cleans. Okay. Verbo cook es cocinar, iría cooks con la S. Boil es hervir. Okay. Boil es hervir, es esa persona, boils. Boils. Okay. Make es hacer. Hacer. No está en español. Okay. Tercera persona sería makes. Check es revisar. Okay, tercera persona es checks. Work es trabajar. Works es tercera persona. Walk es caminar. Walks. Walks es tercera persona. Drive es manejar. Manejar. Drives es tercera persona. Drives. Okay. Ride es montar. Okay. Ride es montar. Tercera persona. Rides. Este ride es cuando pedimos ride, ¿se acuerdan? Deme ride. Okay, ride significa montar. Cuando hablamos de motocicletas, no decimos no decimos drive, que drive es manejar o conducir. En el caso de motocicletas, para decir que conducimos una moto es ride. Okay, o un caballo también. Entonces puede decir ride. O la bicicleta o la moto, perdón, la bicicleta también es ride. Okay, ride. Start es iniciar o comenzar. Okay. Send es enviar. Esa persona es send. Receive es recibir. Receive es tercera persona con S, ok. Write es escribir. Tercera persona le ponemos writes. Report es reportar. Report es tercera persona. Supervise es supervisar. Supervise es tercera persona. Ok. Yes. Preguntas. Questions, people. Go. Mm-hmm. Get y got. Get. Tener. Mm-hmm. And got. Ir. Go ir. Uh-huh. Have got. No le entiendo. Have got es tener. Have got es tener. También se usa. Yes. Have got es tener, sí. O tengo que, obligación personal. Okay. Henry, dígame. Tai funciona como verbo, pero tiene que tener algún contexto o algún complemento para que funcione como verbo. Sí, depende del contexto. Y sí, puede ser verbo. Puede ser tie, amarrar o atar, o la corbata. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Carlos, ¿hay alguna regla que diga que tiene que ir amarrado con algo para funcionar como verbo? ¿Cómo diría yo? Solo la estructura. Atomico. I tie my tie. Sí, es atomico. Yo amarro mi corbata. I tie my tie. Si sí, es los zapatos, la fita de los zapatos, I tie my shoelaces. Okay. Dígame, Carlos.
Tengo una pregunta. En la palabra wake up y get up, en la primera, en la palabra wake, nada más, ahí iría la S. El up, en el up, up, no se le agrega. No, ahí no. Es una preposición. El verbo es wake. Ahí sí, hay que agregar el término S. Ajá, el verbo es wake. Igual abajo, el verbo es get. El up no es un verbo. El up solo modifica la acción que usted hace. O el up lo que hace es dirigir el verbo. ¿Okay? Porque usted se despierta para arriba. Así todo. ¿Okay? Wake up. Y get up también igual es. ¿Ok? Levantarse. Sí. Right. Gracias. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver los mismos verbos, solo que los veremos con unas cuantas. Acá está. Look at it. Prepare some coffee. Prepare a sandwich. Prepare a burger. Prepare some food. Okay, vamos a ustedes lo van a leer, okay. Léanos, Carlos, el verbo open. Open. The office. The business, the clinic, the garage. Mm-hmm. Okay, the garage. Open the office, open the business, okay, and open the clinic, open the garage. Okay, sí. We have business as negocio, okay? Okay, no tenemos a, thank you. For reading. Eat a meal. Meal es comida, ok. Eat a meal es comida. The meal se refiere a. Ese meal se refiere a cualquier tiempo, ok. Sea desayuno, almuerzo o cena. Snack es refrigerio o churros, ok. O ¿cómo podemos decirle? Golosinas. Ok, that's a snack. Eat a snack, ok. Buy breakfast, lunch, dinner, and the newspaper. Comprar el desayuno, almuerzo, cena, y también el periódico. Esos son ejemplos que pueden ir, ¿ok? Close the office, close the business, close the restaurant, cerrar la oficina, cerrar el negocio, o cerrar el restaurante. Feed es alimentar. Feed my pets, my dog, my cat, my parrot. Parrot es el perico o loro, ¿ok? Drink chocolate, drink coffee, drink tea or juice. Okay, el chocolate se pronuncia chocolate, not chocolate. Okay, chocolate. Okay. ¿Qué dijo que era dinner? Dinner, diner? Cena. Dinner, cena. Dinner. Okay. Siguiente es wake up. Acá tenemos la hora. Para decir la hora utilizamos at, que significa a las. Okay. Wake up at 4 a.m. Okay, at 4 a.m. Get up at luego tenemos, 4 abajo tenemos comb, que es peinar. Your hair es cabello. Your mustache is bigote, que se peina el bigote. Okay, yo no tengo, así que no me lo puedo peinar. Okay, brush your teeth, your shoes, and your hair. Es brush, es cepillar tus dientes, tus zapatos o tu cabello. Okay, take a shower, es tomar una ducha. Take a bath, es tomar una. Un baño, ok, usualmente en latina. Take the meal es tomar así, no tomar de okay, tomar en la comida. Take the meal. The meal. The meal. Go meal. To work, ir al trabajo, go to church, ok, no church, ir a la iglesia, go to the office, ir a la oficina, ok. Tie your tie, amarrar tu corbata. Tie your shoelaces. Shoelaces es cintas, ok. Los zapatos o cordones. Ok. Tie your pets es amarrar a las mascotas. Do exercise es hacer ejercicio. Do laundry es hacer lavandería o lavar la ropa sucia. Do the dishes es limpiar los trastos o lavar los trastos. Do the cleaning, ok. Es hacer la limpieza. Clean es limpiar, clean the house, limpiar la casa. Clean the car es limpiar el carro. Clean the bathroom es limpiar el baño. Get dressed es, dijimos que era vestirse. Vestirse.
Get ready es alistarse, prepararse. Get neat es organizarse o ser organizado. Wash your face es lavarse la cara, lavarse la cara. Wash your clothes es lavar la ropa. Wash the dishes es lavar los trastos. Los trastes, como decimos. Ok. La última parte tenemos acá. Ride a bike, ok. Montar la bicicleta. Ride a motorcycle, montar la motocicleta. Start es iniciar. Start to work, iniciar a trabajar o comenzar a trabajar. Start to get ready, ok. Comenzar a prepararse o alistarse. Start to eat, comenzar a comer. Send es enviar, send reports, okay, reportes, emails, los correos, messages son mensajes, receive, okay, que es recibir, receive clients, clientes, receive calls, recibir llamadas, receive complaints, complaints es quejas, okay, report es reportar, report problems, report, reportar problemas, report news, reportar noticias. Report inconvenience, reportar inconvenientes. Supervise es supervisar, supervise the production, supervise the process, supervisar la producción o el proceso. Cook breakfast, lunch, dinner. Boil es hervir, boil water, hervir agua. Drive es manejar, drive to the office and drive to work. Ok, eso sería. Ahora, preguntas. Do you have any questions? People, preguntas. No, okay then. Vamos a Mauricio, dígame. La forma correcta del verbo repararse, repair o fixes. Son sinónimos. Son sinónimos. Puede ser cualquiera, sí. No hay ningún problema. Ajá. Pero en el caso, repair sí se refiere más que todo al carro o a la motocicleta o a algún medio de transporte. En cambio, fix se puede referir también a los mismos medios de transporte, pero también puede ser fix como arreglar tu vida emocional, tu vida psicológica, ¿ok? Fix a problem, arreglar un problema, de sea familiar, cualquier cosa. Si lo relaciono con algo, con algún equipo industrial, por ejemplo, algún equipo eléctrico. Okay, fix. Entonces, fix. Ahí es fix. Fix. Yes. Okay. Fix. Okay. Muy bien. Seguimos. Vamos a revisar lo que no hemos hecho. Ok. Esta parte, vamos de la página número 10 para ponernos al día. Ok. Desde la página 10, vamos a comenzar. En la página 10 tenemos la parte 5, la hicimos, ¿verdad? Sí, eso sí lo hicimos. En la página número 12, en la página número 12, ¿hicimos esta parte en la página 12? ¿Me escucha? Hello. Sí, sí, lo hicimos. Ok, thank you. La página número 14, página, sí, sí, eso lo hicimos también. Sí. Ok. También hicimos esto. También eso lo hicimos. Ok, sí. Esa creo que no la tenemos. También esa, ¿cuál? Sí, sí, le hicimos esto. También esto, okay. Yo son como unas cuantas que no hicimos. Eso no lo hicimos. Esa no la hicimos. La número 5 en la página 22. Page number 22. ¿Estamos ahí? Página 22. Okay. Part, ejercicio 5. Completémoslo. Es acerca de rutinas, ok. Seguimos con las rutinas, ok. Ahí dice, complete the sentences with the verbs in the parentheses. Completa las oraciones con los verbos en los paréntesis. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 1, otra vez, 2, 1, 3, 1. Ok, tenemos acá 5, 6 ejemplos, ok. Hagámoslo en 5 minutos. I will give you 5 minutes, ok. 3, 5 minutos para hacerlo.
Hey teacher, I have a question with the second literal. Is Amy and Teresa asking or only ask? The second, Amy and Teresa ask. Asking, right? No, ask. Only ask. Sí. Okay. Did you finish, people? En el número 3 sería Don't calls. No, es Helen, es la persona. Helen. Do you need to make the part number 6? The ascent. That we make the part number 6. Guys, you finish? Terminamos? The ascent. Okay. That and the ascent. Hold. He orders everything in the office. Dispárenos. Sorry. Dispárenos. Creo que ya terminamos. Okay. Pero no me elija a mí. No. I'm going to. Yo voy a leer y usted me da lo que va en el espacio. Usted me da la respuesta, ¿ok? Número uno. He orders. 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 Okay, con ese. Orders. Yes. Everything in the office. Everything in the office.
Number two, Amy and Teresa. Ask for the signatures every Friday. Signatures is firma, okay? Ask, solo ask, sin ese, okay? Number three, Helen. Doesn't call. The design department on weekends, okay? Number four, she cleans our desks in the mornings. Numero uno. Number one, I write a list with the things we need at 9 a.m. Number one, Mario. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. He buys con S, okay? Excellent, people. Vamos a la siguiente parte. Lo que esta le hicimos, la respondimos, sí. También hicimos esta parte, remember? Me acuerdo que sí hicimos eso. Okay. Y acá estamos en este momento, el día de ahora. Y esta parte sí no la hicimos, ok. La parte que está acá a las 5. Create a question based on the answer. Creo que concluimos con esa parte. La 6 queda pendiente, ok. Yes. Eso hará mañana. La parte 6 queda pendiente con, aquí en la página 26. Página 26, parte 5 dice: crea una pregunta basada en la respuesta. Lo que está acá es la respuesta. En el espacio vamos a escribir la pregunta de acuerdo a la respuesta que veamos ahí. Okay. Tenemos 4 minutos. Just 4 minutes. Uno por cada pregunta. Ok. No le encuentro qué número de página era. 26. El número 5 íbamos a hacer. Yes, number 5. Entonces number 5.
Did you finish? ¿Terminamos? Does he fix the AC? Yes. Okay. Vamos a escribirlas, okay. La primera sería, ¿cuál la tienen? Does he fix the AC? Okay. La segunda, the second one. What is the meaning of AC? AC is air conditioning, aire acondicionado. Does she send email for the customer? Does she send many? She send many, many. Many is optional. Pueden omitir. Yo solo puse email for the customer. Está bien. O the customer. Okay. Does she send many emails to customers? Many, el many es optional. Lo pueden omitir. Customers. Okay. Next, number three. Does she clean all the house? Does she clean all the floors? Does she clean all the house? Yo le puse, does she clean the office? Or the edifice? O sería, podría, tendría que ser building. Building es edificio, ok. Yo le puse la casa. Building es edificio. Ajá. Que se, limpia ella todo el edificio, o el edificio dice, no, ella no lo hace. Ella limpia solo el primer piso. Ajá. ¿Y edifice qué significa entonces? ¿Ah? Edifice, que no se escribía así, edificio. Aquí está, building. Oh. Es una marca de reloj. Ok, next, la última. Ahí sí estoy confundido. Dos. Does Eric keep track sale? Ok, does Eric keep track on the sales? Ahí sí la tengo correcta, pero no le había puesto el Eric. Ok. Yo. Así está. Ok. Excelente. Very good people. Excelente. Ok. We have to go. Ya es hora de irnos a dormir. Ok. Solo paso asistencia y nos vamos a soñar con la perfección. No. Ok. Déjeme cargo la asistencia y luego vamos a seguir a irnos. Okay, démosle. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Yonel Guadalupe Castro Sagastume, no estuvo. Anton Stanley Calderón López, tampoco estuvo. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. José Miguel Maza Orellana. Present. Maza Orellana. Sí, Maza Concheta. Maza. Maza.
Mat. Vamos a ver. Okay. Juan Antonio Lías Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present and by. Okay. Espérame. Que ayer se quedó. Ayer se quedó Eric. Hoy le creo que Josefa no se quedó ayer. Josefa, usted fue, ¿verdad? Que se quedó ayer. Sí, yo me quedé ayer. Okay. Se queda Mr. Massa este día. Okay, sorry Miguel, sorry. No problem. Miguel Massa, okay. Marcos Vidal. Present. Luis Miguel Romero, sí, lo dije. Present, okay. Nelson Orlando Tejada. Present. Pedro Alexander Osorto. Present. Daniel Alexander Teresón Rodríguez. Juan Javier. Sara no estuvo. Julián Mayer se retiró. Henry Alberto y Julio César. I'm here. ¿Dónde estamos? Okay. Awesome. Oh, nos vamos. See you guys tomorrow. Lo veo mañana. No, lunes. Lo veo el lunes. Ok. Disculpen. Ok, good night. Ok, lo veo el lunes. Se cuidan. Feliz fin de semana, ok. Pásenla bien, disfruten con todos, ok. Gracias. Bueno, se cuidan mucho, ok. Bye. Good night, people. Good night. Mr. Massa se queda. Me siento como en la escuela otra vez. ¿Qué hice ahora? Good night. Una pregunta, maestro, antes de irme. ¿Mañana estará usted o va a haber alguien aparte de usted? ¿Cómo? Mañana no va a estar usted, pero va a haber alguien más. Exactly, así es. Ok, porque usted está despidiendo hasta el lunes, entonces ya no capté si era que mañana en clase. Mañana habrá alguien más, sí. Ok. Good evening. Siguiente momento. Yo no escuché, se me desconectó, tenía el internet inestable. Dígame. No sé, no escuché que están preguntando ahí. De cómo mañana no voy a poder estar yo, mañana no voy a poder estar, porque tengo un compromiso. Algo tarde, entonces no, es Salvador. Party. Dejar de ver ya. Más o menos así, es una gran grabación de un primo, de doctor. Entonces, iremos a. Okay. Y ahí pido disculpas de que no pude presentarme de temprano, disculpas de que tenía unos inconvenientes, no me pude conectar con el Inter, todo me salía mal. Normal. Ok. Bueno, sí, adiós. Good evening. Bye bye. And good luck, Miguel Massa. Gracias. Ok. Excellent. All right. Mr. Massa, preguntas, vale. Opiniones, quejas, comentarios. Va, en primera, tengo que decírsela. Una queja, o no. Por no decirlo en grupo, por no ser lamebotas, como decimos. Pero queda grabado. Queda grabado. No, la verdad, solo quiero decirle antes de todo lo demás, gracias por la paciencia. Gracias, porque realmente ha superado mis expectativas para ser un maestro. Yo estaba bien, estaba como un poco contrariado de que fueran las clases así. No pensaba que fueran tan buenas. Y sí, solamente entre paréntesis, muy bien. Y si me preguntan, como siempre, cuando uno va a un lugar que trae el servicio, súper excelente. No tengo 5 estrellas. Y sí, al contrario, muchas gracias por la paciencia. Mire, que no es mentira, yo no tengo ni el más mínimo conocimiento, ni siquiera cómo se decía en inglés. Entonces, después que usted termina, me quedo haciendo el ejercicio, y al mediodía que tengo chance, pues intento leer un poquito, pero la pronunciación está bien complicada. Sí, lo que estaba esperando, mis 20 minutos como agua de mayo. Sí, no hay problema. Eso de la pronunciación es algo muy normal, ¿ok? Es algo muy normal. Sí, y me cuesta el hecho de que algunas palabras, porque le digo, cuando estoy leyendo a veces a mediodía, algunas palabras significan una cosa para cuando usted no las dice, entonces yo me quedo así como que, pero es lo que usted me estaba explicando, que es muchas veces conforme al contexto de en qué momento o con qué o con quién se está diciendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, el does, es para todas las preguntas. No. El das solamente es para tercera persona, para el she, he y el it. El she, y por lo menos, entonces. Ahí está. Por eso, ¿cómo? Porque por lo general nosotros le hacemos las preguntas a ellos. O sea, siempre va a ser does he, does she,
Ah, does it. Okay. Sí, sí, si hablamos con, si hablamos de yo, tú, nosotros y ellos, sería I, you, we, and they. Ya no sería, ya no sería does, sino que sería do. Do. Ajá. Entonces, ah, esa era la pregunta. Entonces, does y do es para todas las preguntas. Para las preguntas en presente simple. ¿Ok? ¿Qué es el presente? El presente simple, más que todo, encierra solamente las actividades diarias, lo que hemos estado viendo, las rutinas, ¿ok? Ese es el presente simple, ¿ok? Para escuchar... Después sigue el presente, ¿qué? Está el pasado simple, futuro simple, ¿ok? El continuo, ¿ok? Que es el progresivo, el perfecto. Hay... Continuo y progresivo es el mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Okay. Sí, porque okay. Hace ratito dije una palabra de eso, que era entre continuo y progresivo. Sí. Vale, si tenía prácticamente esa, que me la había guardado, y lo de la terminación de las, de, tengo, aquí lo tengo anotado, de la, cuando era como dijo, de pertenencia, de posesión y de relación, que le teníamos que colocar la comita. La postre, okay, va, tenía esa. Y la otra, cuando se le tenía que poner ES, ES o S a los verbos. Ok, entiendo. Okay. Pero tenía la, a los que terminan en SE, SS, en CHE, en SH, en X y en O. Ok. Acá está. Eso es la comita con la S, el apóstrofe con la S muestran posesión, que en español significa de. ¿Ok? Significa de. Primero colocamos la persona, ¿ok? La persona, cualquier persona. Sí. Antes se hacían unas excepciones con nombres, los que terminaban, por ejemplo, en X, no se podía hacer este tipo de apóstrofe S. Pero ahora ya está aceptable, ahora sí se puede. Pero pongamos Sonia, ¿ok? Sonia, y pongamos acá PlayStation, ¿ok? Que es un PlayStation. Ajá. Si ponemos Sonia PlayStation, PlayStation, eso no es correcto, ¿ok? ¿Ok? No es correcto. Porque PlayStation es un objeto. ¿Okay? Objeto. Y para mostrar la posesión, para mostrar que ese objeto pertenece a Sonia, Sonia es PlayStation. Ahí, es ahí donde agregamos esa comita y la S. Sonia. ¿Okay? Que se diría Sonias, ¿ok? Sonia para, PlayStation. Ajá, con eso vamos a conocer que de ese de PlayStation es de Sonia, ¿ok? Y en español se dice de, el PlayStation de Sonia, ¿ok? Vamos a decir Sonia's PlayStation is new, ¿ok? El PlayStation de Sonia está nuevo, ¿ok? O es nuevo, ¿ok? Otro ejemplo podría ser, si yo pongo acá Mauricio, mi nombre es Mauricio, ¿ok? Girlfriend, ¿ok? Acá está malo. Está malo, porque dice Mauricio novia. Mauricio novia es bonita o es hermosa. Falta la comita y la S a la par de Mauricio para mostrar la relación. La relación. No, aquí no es posesión, ¿ok? Porque, ajá, no es cosa. Okay. Ajá, exactly. Aquí es relación, ¿ok? Ya ponemos la comita y la S, ahora sí ya está correcto, ¿ok? La novia de Mauricio. ¿Ok? Y Mauricio. Cuando iba la comita al otro lado. Es cuando hay, es plural. No los nombres, sino más bien el sustantivo. Porque acá tenemos Sonia. Sonia es un nombre propio, igual que Mauricio. El sustantivo es una palabra en general, que es, por ejemplo... Ellas. Sister. Okay. Sister es hermana. Okay. Acá no hemos puesto ningún nombre específico, okay, como Alejandra, Roxana, Patricia, okay, sino que hemos puesto sister. Yo puedo decir my sister's car is blue, ¿ok? El carro de mi hermana es azul, ¿ok? ¿Sí? En este caso tenemos el apóstrofe y la S, lo cual quiere decir que esa palabra sister es solamente una. Es una persona. Si lo queremos hacer plural, como que el carro de mis hermanas es azul, sería al revés.
me refiero a la apóstrofe. Ajá, ajá. Sería más así, como está acá. De hecho, déjeme decirle que sisters, aquí sisters ya es hermanas, ok, en plural. Lo que hacemos en plural solo ponemos la comita, solo la comita, después de la S, ok. Car is blue. Ok. Ok, my sister's car is blue. El carro de mis hermanas es azul. Ok. Así sería. Una hermana y dos hermanas. Ajá. Y eso aplica para el doctor, una secretaria, secretarias, doctores, okay, maestros, estudiantes, etc. Okay. Lo otro que mencionaba fue lo de la S y la ES, que se le agrega al verbo. Esa, la S, bueno, tenemos la S, tenemos la ES y tenemos la IES. IES, ok. Esto se aplica solamente si estamos en tercera persona, si estamos usando el she, el it o it. Ok, esos tres. Solamente en esos casos. Ella, él, ellos. Ajá, no, ese es eso. Ah, okay. Ese, el payaso, ajá. Eso. Uh-huh. Ok, y recuerde, eso solamente, esta regla de la S, la ES, la IES, solo aplica cuando hablamos de rutinas diarias en el presente simple. Ok. Okay. Ahora, si cambiamos a pasado simple, ya no se aplica esto. Okay? De hecho, pasado simple, el verbo cambia a pasado. Y ya es mucho más complicado que esto. Okay. Ah, la gran chica. Y es mucho más complicado que esto. La ¿Y verdad, eso cuándo toca? ¿De aquí unos 3 años? No, creo que es el siguiente módulo, creo. Sí. Ok. Una pregunta, saliéndonos del tema. ¿Por cuánto tiempo no para clase usted? La verdad, no sé. Mi primer grupo... Yo comencé a trabajar con inglés corporativo el año pasado, en junio o mayo, no estoy muy seguro. Y con ese grupo duré 4 módulos. Okay. 4 módulos. Estoy feliz, es que estoy feliz. Estoy muy a gusto con lo que tengo. Okay. Así que no sé si va a ser así esta vez. Okay. Primero Dios que sí. Voy a poner ahí en el chat federal. Por favor, le pido a los que ven esto que nos dejen el mismo profe. Ok, ojalá que sea así. Ok, seguimos acá entonces. Esos eran para presente simple. Ajá, solo presente simple. Mire, acá ahí aparecía un nombre, Helen, ok. Pongamos Helen acá. Helen, pongamos el verbo play, que es jugar, ok. Que es jugar. Este verbo, si yo digo Helen play soccer, eso no está correcto, ok. No está correcto. ¿Por qué? Porque tenemos Helen y Helen es ella, ok. She, ok. Ahí sería ese. Helen plays. Ajá. Ok. Helen es como decir she, pero lo pone aquí arriba para que vea. Ajá. Ok. Entonces, en ese caso, el verbo tiene que ir con ese porque hablamos de tercera persona. Así dice la regla gramatical. Ok. Plays. Pero si yo pongo I play soccer, ese sí. Ahí sí eliminamos la S, porque es I. Ahí sí no aplica. Ok. En I, S, we. Ajá. They. You and they. They. Okay. I, you and they. Okay. Un ejemplo de la ES, podríamos poner Oscar, pongamos Adi. Okay. Adi, fix. Fix es reparar. Reparar. Ok, reparar. Reparar. Fix. O arreglar, ok. Fixes. Oh. Ok, ahí está, mire. Hemos puesto Adi fix her shoes. Adi fix her shoes. Right. Ahora, esto no está correcto. Le hace falta la S al verbo. De reparar, fixes. Ajá. Ajá. Pero dijimos anteriormente, ayer o anteayer, dijimos que el verbo que termine en X no le agregamos la S. Okay? Le agregamos la ES. En ese caso sería entonces fixes. ¿Ok? ES. Ajá. ES. ¿Ok? Ahí está. Ahora, para la siguiente, que es la IES, se le agrega a los verbos que terminen en Y, pero antes debe haber una consonante. Consonante. Ok. Si observamos acá, tenemos el verbo play que termina en Y, pero antes del verbo, antes de la Y, la vocal. Vocal. En ese no caso, aplica. No aplica. Ok. Solo aplica si está la consonante y luego la Y. Pongamos, hay que acordarse de todas las chingadas reglas. Entiendo. Pongamos acá Sony, ¿ok?
cry, el verbo es cry every night. Ok, Sonny llora cada noche. Ok, pero cry no está correcto. Cry no está correcto, ok. Allí como es la Y y termina en consonante, le vamos a agregar, la cambiamos la I por la I de palito. Ajá. Y le ponemos S. Exactamente, eliminamos esa Y y la cambiamos por la I latina y le ponemos cry, la... Every night. Pobrecita Sonia, pobrecita Sonia. Okay. Sonia, Sonia. Sonia. Okay. Sony, nombre, Sonia. La película. Okay, va. Okay. Va, entonces esa para... ¿Ya se acabaron? ¿Teníamos más o ya estuvo? No sé, tú usted dígame, ¿tienes preguntas? No, por los 20 minutos. Igual usted tiene que descansar. Sí, tenía esa. Él tenía otra anotada por acá. Ah, no, solo preguntarle fuera. La aplicación que me dijo la bajé, la de Busuu. Uh-huh. Aunque la mayoría de cosas son pagadas, vale $4 al mes. Sí, así me comentó, no me acuerdo a quién más le dije y se me comentó que ya era pagada. Antes, cuando ya la usé. Hace como 7 años. No, todo o sea, era gratis. En ese caso ya era gratis. Uh-huh. Pero igual, debe haber otra aplicación o aplicaciones en las cuales no se paga, porque hay muchas buenas aplicaciones, no solamente está ese Duolingo y Busuu. Es que Duolingo y Busuu son las más famosas y puede ser que son pagadas. Ajá. No sé si Duolingo se paga, no sé la verdad. También es, da una opción para Plus, para pagar eso. Uh-huh. Vale. Bueno, creo que por el momento serían esas. Igual las voy anotando porque se tenía esas principales, así como que la de la IS, la S, la DON, DOES, DUS o DAS, como se dice. DAS. Ok, por el momento quedamos y disfrute mañana, se lo merece. Thank you. El lunes nos vemos con todos los poderes. Y no, en serio, muchas gracias por la paciencia. Hacemos lo mejor posible. Va, gracias. Okay. Y un día lo voy a llegar, yo voy a usurutar seguido. Ah, ok. No, si entonces cuando me está, avíseme. Mire, voy a Usulután. Sí, ahí vive mi hija. Entonces, ¿de voy seguido? Sí, voy seguido. Casi. ¿Qué parte vive? ¿De dónde? ¿El centro de Usulután donde está el cuartel de los soldaditos? Mm. Sí, ya agarraba el bullo antes. Ah, vaya. De ahí, quizás como unas 5 cuadras, la colonia que, esa colonia que está arribita de eso. Después de la escuela. La escuela Conchita. Ahí hay una escuela, ¿sí? Después, la única escuela que está de ese lado arriba. De la, o la Anita Guerrero, creo que es. Uh-huh. Vaya, ahí está una iglesia, por ahí vive. Y el otro martes creo que voy para allá. Ese día sí voy a escribir porque vengo de allá a las 8:30. Espero poder entrar a la clase, pero ahí voy a estar. Ah, ok, entonces. Sí, y no, gracias, Sol. Gracias por todo. Uh-huh. No problema, ok. Ok, excelente. Nos vemos el lunes. Se cuida, ok. Buenas noches y que descanse. Okay. Bye bye. See you.